¿Jess? ¿Tai? ¿Qué hacéis aquí, tíos? Estaba hablando con Jimmy, un antiguo cliente. La Katrina quería una revancha. Una chica de la League 73 me llamó. Una trampa. Navarro. Solicito nueva unidad principal, cualquiera.
Aquí 1 Adam 13, tenemos al sujeto. Unidad principal. ¿Y vosotros? Yendo hacia el sur. Yo también. Nuevo plan. Nos vemos en la 620. Está en construcción y hay muchas máquinas. Vamos a provocar el caos y asegurar un punto de salida. Manos a la obra. Preparaos, tíos. Creo que tengo a la mitad de la policía de Silverdorf detrás de mí. Cóptero. Chicos, listos para... Caemos juntos. Ni de coña, vamos a salir de aquí. Adam 6 a control, perseguimos a un 410. Hacia el oeste, por Silverrock. Se acerca a todas las unidades. 1 Adam 6 está en una persecución en código 3. Todas las unidades disponibles, respondan. No se va a escapar. Ahora el sujeto se desplaza hacia el oeste por la autopista I-620 de Providence. Recibido. Casi el sujeto va hacia el oeste. Tengo por la autopista I-620 de Providence. Aquí Adam 13, no podemos seguir. Busca otra unidad principal. Muy bien. ¿Quieres jugar duro? ¿Sí? No puedo. Vale, dirigí al oeste por el desierto Liberty. Me alegra ver que has llegado de una pieza, Tai. Por los pelos. Tenían un aparato en el helicóptero, el martillo del cielo. Puede dejar seco el motor de un coche al instante. Navarro se lo dio. ¿El martillo del cielo? ¿Te suena de algo? Puede. Tendría que verlo para estar seguro. Robar una tecnología prototipo a la casa mientras nos busca toda la poli. ¿Nada más? Tyler. Ah, bien, aún no estás en la cárcel. Quedemos. No puedo ir al centro de la ciudad. Ahora la poli me busca. ¿Crees que no lo sé? Te mando una ubicación fuera de la ciudad. Estarás de camino. Ni que tuviera nada mejor que hacer. Lo sé, pero yo sí, así que date prisa. Vaya, pero si es el enemigo público más buscado. Seguro que algún poli de la ciudad está en comisaría lanzando dardos a tu foto. Seguro que sí. ¿Qué pasa? Las apuestas por si entras en la carrera de los forajidos están 1 contra 100. Sigue siendo arriesgado. Eso tenemos que mejorarlo. Sabes que no puedo correr en la ciudad ahora. Hay muchas bandas urbanas fuera de la ciudad. Noise Bomb, la Amber Militia, los Silver Six... Te ayudarán contra la casa si llegara el caso. Ahora que la casa va por nosotros, necesitaremos aliados. Bien, eres mi as en la manga, chico. No te voy a perder de vista hasta que se repartan todas las cartas. Pilotos, soy la voz de la guardiana. Hay un rumor en la calle. Una bonita historia de David y Goliat está tomando forma para la carrera de los forajidos de este año. Una pequeña banda de jóvenes pilotos se abre camino hacia la línea de meta. Y yo os digo, al coleccionista,
El jefazo de la casa no le gusta nada esta situación. De momento, la banda de Tyler ha derrotado a la mitad de las bandas urbanas del Valle Fortune. Una gran hazaña, pero les queda mucho camino. Y lo más difícil está por llegar. A esta pequeña banda, toda la calle os anima. Corred libres, con orgullo, y pateadle el culo a la casa. ¿Aún quieres detenernos, Navarro? Tendrás que mejorar. Éramos 6 grupos enfrentados, exiliados de la ciudad por la casa. Pero aquí encontramos una causa común. Somos los Silver Six, y algún día todos sabrán quiénes somos. ¿Tyler? ¿Tylercito Morgan? ¿Me está pasando de verdad? Dios mío, no me lo creo. ¿Qué es tan gracioso, gallo? ¿Quieres acabar con la casa? Sabía que estabas loco, pero no sabía qué tanto. Va en serio. Lina va a pagar por lo que hizo. Mira, qué valiente eres. ¿Por qué algo tan difícil, cabrón? Yo puedo ofrecerte algo más sencillo. Hablamos tras la carrera. No me lo pondrás fácil, ¿verdad? Tenemos que protegernos. Será mejor que no empecéis sin mí. Fácil. Siguiente. Bajo el puente Fortune's Gump. Apúrate, los motores ya rugen. Menos el del que va a ganar. Prepárate, porque le voy a dar caña. El último lugar no lo diré por el radio. Es donde tú y yo estrellamos el Mustang, en la secundaria. Siempre me echas la culpa y fue tuya, gallo. ¡Ay, eso no importa! Ya casi estamos listos, hijo, apúrate. Thank you.
¡Hecho! ¿Dónde corremos? Bueno, soy un hombre de palabra. Me acabo de mandar la ubicación. ¿Y eso iba a ser difícil? Sí, eso te impresionó. La carrera de los forajidos va a ser bien padre. Si puedes superarme. Que no te quepa duda. Además, estaré preparado para mí. No dije Lina, dije la carrera. Es lo mismo. Hazme caso, amigo. No lo es. Cambiado, tío. Pensé que ir contra la casa era lo tuyo. Lo intentamos, de verdad. Pero eso es mejor. La casa ya no nos molesta. Bueno, ya platicamos bastante. Tienes una carrera que perder. ¿Te molan mis faros traseros? Voy a parar. Totalmente nueva. ¿Sabéis ni llevar un carrito de golf? ¡Peto!
estúpida lucha. Trae a tu banda y corran con nosotros. Tenemos unos asuntos que necesitan gente con habilidades como las tuyas. ¿Estás de coña, gallo? No me digas que sigues en la misma mierda por la que encerraron a nuestros viejos. Esta vez es distinto. Claro, esta vez te van a empapelar aquí. Totalmente distinto. Tú ven a la próxima carrera. Te enseñaremos lo padrísimo que es esto. ¡Vamos allá! ¿Sobados o qué? Hoy no es mi día. Ya estoy viendo la meta. Otra victoria para Tyler Morgan.
ejército sabe manejar. Les dije a los muchachos que sería tan padre como... ¿Qué muchachos? Los amigos del barrio. Regresó la calle 6, güey. Si te unes a nosotros, será como en los viejos tiempos. ¿Volvéis a correr juntos? Pues claro. Y la tía Anita sigue haciendo esas empanadas tan ricas. Pero esta vez volveremos a casa más tarde que cuando éramos unos chamaquitos. Colega, conducir con vosotros me trae muchos recuerdos. Qué bueno, sí. La siguiente carrera es en el aeródromo. ¿Nos vemos allí? ¡Vamos! Máquina, chavales. Chavales, os quedáis sin tiempo. Otra victoria para Tyler Morgan. Gallo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vuelves a meterte en esta mierda rara? No sabes lo cerca que estuvo la casa de quitárnoslo todo. Estuve en la cárcel, la cárcel. Incluso tiene comprada la chota. Eso no nos asusta. Te conozco, güey. Solo necesitas una excusa para dejar esto. Y te estoy dando una. Antes a lo mejor, ahora ya no. Eso dices, pero no veo que te apures.
la victoria. ¡Dios! Voy a dejar que no pase ni uno. Ya está, tú y yo. Corramos. Ni lo sueñes. ¿Tienes miedo? ¿El gran gallo no puede enfrentarse al pequeño Tylercito? Sé lo que intentas hacer, güey, pero la casa lo tiene todo controlado. La carrera de los muertos solo sirve para dar espectáculo. Pues mi espectáculo será la bomba. Silver Rock no es de la casa, es nuestra. ¿Te lo crees de verdad, no? Pues claro que sí, coño. Te van a matar, hermanito. Bueno, correremos, pero iremos a la ruta turística. Así tendrás algo que recordar cuando estés en una celda.
gallo, como en los viejos tiempos, ¿eh? Así extrañas las cosas que hacíamos y todo, ¿eh? Algunas cosas que hacíamos, Dios, estábamos pirados. ¡Órale! ¡Vamos! Oye, ¿dónde estás? Aquí mismo, hombre. Voy en cabeza. ¿Eres famoso por ganar en el último segundo? ¡Ya lo sabes! Thank you.
primero y tú segundo, igual que en los viejos tiempos, colega. Aún no puedes conmigo, gallo. Tiempo que no corría así. Venga, dilo. ¿Crees que puedo hacerlo, no? Si vas a hacer esto de verdad, te necesito al máximo. Te necesitamos al máximo. Sacas lo mejor de mí. Hay gente que apuesta por ti, Tyler. Creen que recuperarás esta ciudad. ¿Y tú eres de esa gente? Puede que sí. Puede que no. Nos vemos. Tyler. Morgan, te debo una disculpa. ¿Ah, sí? Yo hice algún trabajo para la casa. Fue un error. La Katrina. Nunca fuiste sensata. Lo sé. Voy a compensarte. Te lo juro. Cuando llegue la hora, te cubriré la espalda, Morgan.